estos pelos. Con permiso, tú. Jacinta, ¿ya está la comida? Sí, señora, ya está todito preparadito. La comidita que usted me dejó yo hice, ¿no? El sushi. Por supuesto. Vos sabés que a mí el sushi me encanta. ¿Están todos en la mesa? Sí, está su tía Sara, su hermana Bernarda, su hermana Teresa. ¿Teresa? ¿Teresa vino a comer hoy a casa? Sí, dijo que creo que la mucama de ella, la Celeste, está enferma, así que ha venido a comer aquí a su casa, señora Lorenza. Bueno, ya que las relaciones entre ella y yo están mejor, no queda otra que dejarla comer. Sí, parece que ha tenido un día largo en la gobernación. Ay, doñita, ¿por qué no ha vuelto a ser usted gobernadora? No, no importa. Yo ya estaba harta de estar de gobernadora. Bueno, tampoco es gobernadora. Es interventora, que es diferente. Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, a veces un interventor está a cargo de una ciudad por un decreto de los presidentes, querida, no porque la gente nos haya votado. Ah, ya veo, ya veo. Bueno, doñita, entonces vaya a cenar, ¿no? Yo me voy a descansar. ¿Los chicos ya comieron? Sí, ya comieron todo y ya se han ido a la cama. Bueno, me alegro. Está bien, Jacinta. Hasta mañana. Hasta mañana, señora. ¿Y quién va a levantar la mesa? María. María va a levantar. Ah, bueno, muy bien. Podés retirarte. Hasta mañana, Jacinta. ¿Sí? ¿Y qué pasa con tu bebé? Nunca veo que llore. Ay, doñita, creo que es mudito mi bebé. ¿No llora ni nada? Bueno, sí, patalea, pero nada, nada. Ay, bueno, llévalo a un médico que lo vean. Bueno, anda, hasta mañana. Hasta mañana, doña Lorenza. Esta colla bruta. En una de esas el chico está muerto y esta no se da cuenta. Ay, esta gente. Supongo que soy bienvenida a comer en tu casa, Lorenza. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, porque en nuestro pasado tuvimos muchas diferencias. Si vos crees que porque me boicoteaste el puesto de gobernadora, yo estoy enojada, no, querida. Me hiciste un gran favor. Bueno, no fue idea mía boicotearte, sino fue idea de Eva. Ella decía de que no llevabas bien nada, de que la gobernación era un desastre en tus manos. Claro. Y cuando fui a rescatar a mi hija, aprovecharon para destituirme, ¿verdad? Botoneándole a la presidenta cualquier chanchullo. Lorenza, estamos por cenar. No creo que sea hora de discutir esto. Sí. Mejor vamos, ya que la tía Sara y Bernarda están muy entretenidas charlando. Veamos de qué se trata. Ah, ¿qué pasó con tu mucama? Ah, la desgraciada esa vagoneta. Ahora dice que está engripada. Pero ya cuando vaya mañana a casa. Porque hoy, no sé si voy a volver tarde o temprano, pero mejor dicho mañana, cuando me levante. Le voy a poner los puntos en las íes nuevamente. No la trates tan mal, porque últimamente las mucamitas se quejan de todo. No vaya a ser de que te acuse de golpeadora. ¿Y cómo sabes que la golpeo? Porque aquí se sabe todo, querida. No todo. ¿Qué quieres decir? Se rumorea por ahí que en tu pasado cometiste crímenes, Lorenza. ¿Es verdad? Eso no es verdad. Yo jamás cometí un crimen. ¿Y si lo cometí? Bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Cenamos, querida hermana? ¿Cómo? ¿No ordenaste que sirvieran la cena, tía Sara? Pero por supuesto que le ordené a esta yegua. Lo que pasa es que te estaban esperando a vos, ¿o qué? ¿Te crees que vamos a empezar a tragar sin tu presencia para que se arme quilombo? Tía, tía, no empieces a pelearle a Lorenza, por favor. Comamos en paz. Y bueno, pero si ella está empezando. Ella te está preguntando de buena manera.
Lo que pasa es que la tía Sara todavía no empezó a tomar una gota de alcohol. Por eso es que está de mal humor. ¿O no es así, tita querida? Cuando empezás con el chupi en la boca, el humor te cambia, ¡Alcohólica! No empieces a insultarme, yegua de mierda, que yo vos no te digo nada, ¿eh? Ah, no, no. Si van a empezar a discutir estupideces, mejor me voy a comer a mi casa o me quedo sin tragar bocado, ¿eh? No quiero escucharlas discutir. Cállate la boca, turra. Como si vos en tu casa nunca discutieras y como si no le gritaras a la empleada esa, que un poco más parece tu esclava. En esta casa y en esta familia siempre hay quilombo. ¿O ahora vas a decir que no? Es verdad, tía Sara, no voy a decir que no. Pero después de todo lo que ha pasado últimamente en Ciudad Bella, creo que es hora de que todos empecemos a estar un poco en paz, ¿no es cierto? Opto porque le demos bola a Teresa, tiene toda la razón. Hemos pasado tantas cosas y ahora no vamos a empezar a discutir por la nada. Tenemos que ser una familia unida. Ya que somos poderosas, bueno, seamos también poderosamente unidas. Seamos un ejemplo de familia. Ay, Bernarda. Ay, Teresa, qué lindas palabras. Ay, tía Sara, qué hermoso, ¿no? Pero como una borracha como la tía Sara, es difícil ser una familia modelo. Y como una perra como vos también es difícil. Pero mira lo que haces, vieja desquiciada. Me tenés podrida. ¡Ay! ¡Yegua de mierda! Ay. Pero ven que es una maleducada. Oh, ¡tía! ¡Es una yegua! Prefiero ser una yegua y no una vieja insoportable como vos. ¡Borracha de mierda! ¡Vas a empezar a respetarme porque yo soy la dueña de casa! ¡Lorenza, por favor, no le hables así a la tía! ¿Y cómo querés que le hable? Bueno, no sé, pero mira lo que hiciste. Le tiraste con el plato en la cara. Es lo que menos se merece, Teresa. Tía, yo sé que Lorenza no tiene razón, pero siempre empezás a provocarla. Y llegan a esto las dos. Ay, Dios mío, no se puede comer en paz ahora. Sos igual que tu madre. No hables de mi madre, que está muerta. Ya te lo dije mil veces. Tu madre era una violenta. Y muchas veces le pegó a mi madre también. ¿Sí? Mirá vos, ¿y vos qué? ¿Eras una hijita buena? Vamos, tía, vos eras otra víbora y otra perra, que cuando tu marido se estaba muriendo no eras capaz de llevarle un vaso con agua. ¿Qué te crees, que yo no me acuerdo de eso? No hablemos de mi marido, estamos hablando de vos. ¡Víbora, perra! Bueno, ya basta, ustedes dos, no basta nada. Ella no me va a hacer callar a mí, Bueno, bueno, sobrina, la pasemos en paz. Mira, vino la Teresa a comer con nosotros. Entonces, tía, no me provoques como siempre. Ya esta silla se viene a caer. Y bueno, vos sos la que tirás todo a la mierda. Deja de echarme la culpa. ¡Levanta la silla! Mira, deberías levantar la voz, que sos más joven. Yo no la he tirado. ¡Ay, tía! Pero yo no la tiré. Bueno, yo no pienso hacerlo. ¡Comé de parada, vieja de mierda! ¡Mirala cómo me trata! ¿No ves que es mala conmigo? ¡Ay, tía, tía! ¿Qué? Bueno, bueno, ya basta. Tú también te pones a discutir. Tú sabes cómo es Lorenza. Y vos acomodate el collar que se te dio vuelta. Sí, ahora. Pero déjame que te levante la silla. A ver, córrete. Estas sillas todas pesadas del orto. Tía, basta. ¿Por qué no te callas, tía? No quiero. Tía, hazle caso a Lorenza. Cállate un minuto. Vos levantame la silla de una buena vez, la puta que lo parió. Ahí tienes tu silla, tía. Vamos, siéntate. Y comamos en paz de una buena vez. Con todos los quilombos que tengo en la gobernación, ahora venir a soportar estas situaciones. Pero por favor, pónganse las pilas. Mira, Teresa. Si vas a venir a mi casa a comer, mejor aguántate todo lo que escuches. Bueno, está bien, pero contrólense un poco, aunque sea una sola vez en la vida. ¡Ay, Dios! No hables tanto, Teresa, porque yo tengo una vecina, una amiga que es vecina tuya, y vive escuchando los gritos que le pegas a la Celeste. Bueno, pero Celeste no es mi familia.
Pero lo mismo, sos una gritona. Buenos días, basta. ¿Qué? ¿Por qué basta? Porque ya no quiero escucharte y quiero empezar a comer en paz. ¡María! ¿Qué pasa que no traes la cena? ¡Apúrate, desgraciada! A esta la voy a agarrar con un látigo. Lo bien que dijiste, Lorenza. A veces estas mucamas desgraciadas merecen que las agarremos a latigazos. Una vez a Celeste la quemé con vela, digamos con cera de vela. Derechita salió después.